habilidades que compartimos, como la comunicación de información, que es la capacidad de actividades, desarrollar sus ideas, la habilidad de comunicación personal, la comunicación personal, y luego la actividad de lado. Luego, desarrollar la capacidad de los alumnos para el uso de las nuevas tecnologías, que el uso de las actividades que se pueden realizar, que se pueden volcar o a la solución. Thank you.
sociedad se puede quedar más ayudada por recursos digitales y demás. Se ha hablado mucho sobre el tema de político y periodístico. Y luego de parejas que tendrán que elaborar un PowerPoint que puede. Gracias.